El canto tiene como base tres elementos importantes: la técnica vocal, la musicalidad y la interpretación. Con técnica vocal italiana, lo que se dice cantando sobre el aire, nuestra invitada de este segundo episodio ha conquistado los escenarios internacionales. Ana Paula Cunningham Malacón estudió la licenciatura en música y maestría en interpretación operística en Montreal. En 2012, tras debutar como solista en la ópera Peleas et Mélisande, fue cuando su carrera comenzó a ascender como la espuma, logrando presentarse en escenarios de Canadá, Estados Unidos, Europa, Japón y China. En 2018, Ana estrenó la ópera Our Only Home, debutando como productora y escritora del proyecto. En el Conservatorio de Música de San Francisco, participó en la ópera Glory Denied. En 2020, es reconocida por su brillante trayectoria por el programa internacional Jóvenes Embajadores Líricos. Formó parte de la Premier Mundial de Poemas de la dinastía Tang en Chuzhou, China. Dirigió el proyecto Cantando a Tabasco, coro virtual a su tierra tabasqueña. Soprano, directora, productora, maestra, una mujer poderosa que este año ha conquistado y cumplido un sueño más al debutar en el emblemático Lincoln Center de Nueva York con un mar de voces. Ana Paula Malacón, en diálogos con la comunidad UO. Bienvenidos a un nuevo diálogo con la comunidad de la Universidad Olmeca en esta quinta temporada. Hoy tenemos una invitada, pues que en esta trayectoria que tú has tenido, pues que hoy acostumbramos siempre a decir, ay, mira, Ana Paula, qué exitosa es, ¿no? Pero no conocemos todo ese trasiego, todas esas complejidades que significan. Y me parece, y ya tú nos los comentarás si estás de acuerdo, es que tu familia, tu papá, tu mamá, tus abuelos paternos, maternos, han sido... han tenido un papel muy importante en esto que tú has logrado. Ana Paula, bienvenida. Muchísimas gracias, maestro. Me da mucho gusto estar aquí con usted y gracias por la audiencia de estar aquí y escucharnos también. Ana Paula, pues la primera pregunta que me nacería es, ¿por qué cantar? Yo te conocí pues como estudiante, fui tu maestro en algún momento, además una alumna muy, muy destacada en los aspectos generales. Pero ¿en dónde nació esa apetencia por la música, que me parece que debe haber sido lo primero, y la otra, bueno, pues el canto, ¿no? Desde muy chiquita, sí es una historia bastante larga porque la música me ha acompañado toda mi vida, pero desde que tengo memoria, la música siempre me ha llamado la atención. Yo me acuerdo de niña, de los primeros recuerdos que tengo, sentarme enfrente de la radio y escuchar horas y horas música o lo que fuera que estuviera en la radio, trataba de imitar los sonidos, pero para mí era como estar jugando, no sabía que estaba yo cantando en sí. Lo que sí me daba cuenta es que podía hacer los sonidos igual o casi igual que lo que escuchaba. Mis papás también, en esta parte, como dices tú, que fueron una influencia muy importante en mi camino, que la importancia de tener unos buenos guías y una buena figura de autoridad cuando eres niño, porque ellos fueron los que se dieron cuenta que también tenía una sensibilidad a la música, porque dices, bueno, mi hija que se pasa horas escuchando música, que luego la estamos bañando y está cante y cante, y o sea, como que creo que sí es algo que traigo esta sensibilidad, o ya estaba ahí, y mis papás me ayudaron a encaminarlo y a empezar a desarrollarlo, pero nunca imaginando que iba a llegar a ser profesional. Y esta necesidad también ya más grande, ya después siendo adolescente, esta necesidad también de expresar, de decir, aquí estoy, esto es lo que yo siento, esto es lo que opino, ya todavía más grande, creo que eso empieza a tener más sentido, porque bueno, cuando uno está adolescente, pues son muchas emociones y muchas cosas que hay que poner en orden, pero creo que eso es justo lo que me ha ayudado a decir, esto es una herramienta que no solo me ayuda a mí, sino que hace sentir a otros bien. Claro, me hace sentir bien a mí porque me encanta cantar, es como terapéutico casi hacerlo, y mi día es mejor cuando estoy enfrente del piano practicando, pero al mismo tiempo es algo muy bonito, creo que es un servicio muy noble,
porque los que nos dedicamos a esto como profesionales lo hacemos también para que otras personas estén bien y se sientan felices y estén entretenidos por un momento y se olviden también de sus problemas por un par de horas. Hay muchos jóvenes, hombres, mujeres que atienden, ¿no?, a las convocatorias de, oye, pues vamos a hacer un concurso de canto, un concurso de baile, ¿no?, y cada quien de acuerdo a sus características o actividades deportivas. Hombres y mujeres que tienen una voz extraordinaria, que cantan muy bien, y dices, híjole, qué bien, ¿no? Debía de transitar a otras cuestiones, ¿no? Lamentablemente, esto no es un tema fácil, ¿no? No se da a cualquiera, digo, Dios nos da esas bendiciones, ¿no?, de cantar muy bien, pero en ocasiones, ese hilo conductor que te puede llevar más allá, porque tú, en la escuela, en donde estudiaste tus primeros años, pues había esa convocatoria de la clase de música, ¿no? Y seguramente ahí, pues, esto que tú hacías en tu casa tuvo una vinculación porque empezaste a ver que eso te gustaba, ¿no?, como una actividad. Pero, pues, después transitó a otras cosas, ¿no? Incluso tu participación en algunos concursos de empresas televisivas, no siempre con jueces muy ad hoc en las cuestiones que se van por otros conceptos, y inclusive, bueno, hasta con resultados en esas participaciones que pudieran haber desanimado a alguien, ¿no? Y no ocurrió así. Dijiste, no, yo este tema lo quiero hacer y creo que puede ser. Platícanos cómo fue ese trayecto, ¿no?, de cantar, pues sí, porque tenías un don natural, hacerlo con las características que lo tienes ahora, ¿no? Sí, y realmente ha sido un camino que agradezco mucho estar viviendo y veo para atrás y cómo empecé como chiquita a cantar en el coro de niños como a los 4 años. Y luego el maestro con el que estaba como a los 7 años me deja cantar como solista en el coro y yo estaba muy feliz. Ya luego mis papás me mostraron un video y se me salían todos los gallos que te puedas imaginar, pero yo ni en cuenta, yo en mi cabeza estaba feliz de que estaba cantando enfrente del público. Pero, ¿cómo decirlo? Es mucho trabajo, pero sí creo que, y no me van a dejar mentir Julio y Humberto, creo que cuando estamos en este camino de la creatividad, sí es algo que como es un fuego que viene natural, que nadie te viene a decir que tienes que practicar, o que tienes que leer, o que tienes que sentarte en el piano. O sea, sí hay algo que te hace que tú solito vayas y vayas trabajando. No, como niña no iba yo con la ambición de quiero ser famosa o quiero ser cantante, no. Es que si no canto, o sea, no sé qué voy a hacer. O sea, amo cantar, me encanta cantar, no puedo estar así, no me veo haciendo otra cosa. Y empecé con diferentes maestros. Tuve una maestra que creo que fue algo como gracia, porque no sé cómo pasó. Tenía esta maestra que conocí a los 14 años, que era una soprano que estaba en Villahermosa, coincidentemente, y solo estaba de paso. Y yo estaba buscando como dónde, como mantenerse en un solo lugar, y de repente dijo, pues me voy a quedar aquí en Villahermosa. La escuchamos en la radio, mi mamá y yo. Mi mamá me preguntó, oye, ¿y qué será? ¿Cómo ves que si probamos con ella para que tomes clases de canto y vamos a ver qué pasa? Y cuando empecé a trabajar con ella, me impresionó mucho la seriedad con la que enseñaba canto. Ya no estaba yo en el corito de niños, ya no estaba yo cantando canciones de Disney, o sea, estaba yo cantando, me daba arias de ópera para niña, pero pues arias de ópera, y en italiano, y yo no sabía hablar italiano, no sabía otros idiomas, yo no había visto otras óperas, lo había escuchado porque justo mi abuelita Elena le encantaba escuchar ópera en la casa, pero yo no era algo que yo hubiera visto, hubiera tenido un contacto directo como tal, pero esta maestra tuvo una influencia muy fuerte en mí porque me enseñó sobre disciplina, me enseñó también sobre los cuidados que debía tener sobre la voz, y también esta parte que me dijo en su momento que si yo podía cantar ópera y si yo decidía en algún momento cantar otro tipo de música, lo iba a poder hacer. Y era mucho más fácil cantar ópera y después regresar a otra cosa que tratar de cantar pop y luego querer volverme cantante de ópera. Pero estamos hablando que tenía 14 años, realmente no sabía qué significaba este camino.
Y sí, es un camino de mucho sacrificio y es un camino en el que tienes que decir no, en mi caso, cuando estaba en la secundaria, no a salidas o no ir al cine, ya cuando estás en la prepa es no a fiestas, no a tal vez una vida que, o a, ya cuando empiezan de que empiezan a meter alcohol en las fiestas escondidas o cosas así, pues eso no era lo que a mí me llamaba la atención y también era algo que no me gustaba porque si es que si hago eso, tengo mi clase de canto y no lo puedo hacer porque no voy a poder cantar bien. O sea, como que siempre fue una prioridad. Pero sabía que no era también la persona más popular en su momento, la más popular de la escuela porque pasaba mucho tiempo encerrada, enfocada en sacar bien mis clases y mis notas y tal vez en lo que otras personas estaban haciendo otra actividad, yo estaba practicando cómo respirar y cómo aguantar más tiempo. Mi maestra me ponía libros encima para que yo pudiera, o sea, aprender a resistir más y luego cómo sacar la voz más. Estoy seguro que a lo largo de muchos años tuvo para ti una necesidad de invertir, ¿no? Para poder lograr lo que tú ahora tienes, ¿no? Y hablaremos obviamente de tu último evento, que no es necesariamente el más significativo, pero creo que es el cenit, ¿no? De lo que una persona como tú que está en este ámbito quiere hacer. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo a los que nos están escuchando jóvenes que dicen, hijo, es que a mí me gustaría ser actor de cine, de teatro, ¿no? Pero, pues, híjole, ¿y de qué voy a vivir, ¿no? Las oportunidades se van a dar. ¿Cómo tú has podido, diríamos, amalgamar esta visión, este deseo con algo que tiene que ser con un proyecto de vida, ¿no? Sí, creo que esa palabra proyecto de vida es muy importante y es algo que todos nos tenemos que estar preguntando en ciertas etapas o ciertos años constantemente, porque la vida va cambiando y nos tenemos que mantener flexibles. Incluso las personas que empiezan siendo cantantes o están en metidísimas, a un día de repente dicen, sabes que esto ya no es para mí, realmente lo que sí quiero es más estabilidad. Pero digamos, de lo que yo puedo aportar por experiencia, sí, uno tiene que tener mucha claridad de qué quieres, qué quieres en tu vida. O sea, y tal vez me voy a poner un poquito filosófica o un poquito incluso hasta espiritual. O sea, hay que entender que esta vida es muy corta y se acaba. ¿Y qué vas a dejar atrás? Porque lo que vas a dejar es un legado y cómo quieres que te recuerde. Y yo creo que una vez que empiezas a ver la vida desde esa manera, las decisiones se vuelven más fáciles. Si lo que tú valoras es más tiempo con tu familia, es más tiempo con tus amigos, es tener estabilidad y tener ingresos constantes o sea, sabes que a mí no me molestaría tener mi trabajo de 9 a 6 o mi horario estable y que nadie me lo mueva porque eso es lo que a mí me hace feliz. Yo creo que eso es más que válido y está muy bien. Y nosotros también como artistas necesitamos también personas así pues que nos ayuden a veces a nuestros proyectos. Porque sí, en la parte del artista, en el principio, no es una vida estable. Es una vida de tocar muchas puertas. Empieza uno, o sea, aunque en mi caso sí, mis papás me apoyaron en la parte económica cuando estaba estudiando, me ayudaron mucho, pero llegó un momento ya de empezar a buscar becas entre proyectos más grandes que pues ya no les puedo estar pidiendo a mi familia, a mis papás, oigan, apóyenme, hagan eso, o sea, necesito ya buscar pues recursos por otro lado y empiezas a ver, bueno, ¿cómo le voy a hacer como artista? Tengo que aprender sobre dinero porque eso de, soy músico y no importa cómo manejo mis finanzas, no es sostenible, no es posible. O sea, sí puedes tener una vida como músico y sí puedes tener una vida como artista y vivir bien. Tal vez no va a ser una vida, bueno, va a depender hasta dónde quieras trabajar. Pero y creo que como todo, ¿hasta dónde quieres trabajar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres ser millonario? Bueno, va a costar mucho trabajo. No es como que un día te levantas y dices, o sea, cuesta mucho trabajo, muchas horas, no vas a dormir, no vas a ver a tus amigos, no, o sea, tal vez no vas a vivir la vida más sana. Pero si estás dispuesta a vivir una vida sana, una vida como artista, viviendo de tu trabajo y de tu arte, tienes que aprender cómo venderte, aprender de marketing, aprender de branding, aprender de cómo. ¿Cuál imagen tengo que tener? ¿Qué es lo que estoy vendiendo y por qué la gente la necesita comprar? O sea, sí es importante saber esta parte
de dinero, de ventas, cómo llevo mis finanzas, facturo, impuestos, todo eso es súper importante. Por lo menos en la carrera y en la maestría teníamos un año al final del año, o sea, como que el último año del diplomado, ahí teníamos este curso de administración. Y también venían otros artistas que ya estaban viviendo de su trabajo o nos platicaban, bueno, a veces como artista vas a tener que tener diferentes tentáculos, tal vez no solo vas a ser cantante, sino vas a escribir o vas a estar en una institución porque eso es lo que quieres hacer, o vas a estar tal vez enseñando y aparte vas a estar siendo profesional. O sea, hay diferentes maneras de cómo adaptarte y cómo quieres vivir. Y de nuevo viene la pregunta de qué es lo que quieres. O sea, si ya sabes qué es lo que quieres, ahora vámonos de la meta final hasta este momento presente. Y cómo vamos a ir haciendo un plan realista, un plan sólido para que realmente sí alcances ese objetivo. Nosotros insistimos mucho a nuestros estudiantes de la universidad, y creo que todos los que nos están escuchando tienen que entender que estos componentes, esas competencias idiomáticas son fundamentales. Yo lo que estuve llevando en la licenciatura fue italiano y francés, y también porque la escuela en donde estaba, la Universidad de Montreal, solo hablaban francés, y de hecho fue una de las razones por la cual escogí esa universidad, porque ya hablaba inglés, lo llevaba estudiando desde chiquita, pero y también tengo familia que habla inglés, entonces me forzaba a aprender. Pero fue una de las razones por las que escogí esa universidad, fue para aprender francés. Aparte de querer mejorarlo, te daban estos otros idiomas, que también italiano. Último año estudié alemán también. El éxito es a causa de la suerte, el destino. Te voy a platicar dos experiencias que tuve ahora recién en un viaje que hicimos en distintos puntos de España. Primero afuera de un centro comercial muy famoso en España, nos encontramos a un tenor cantando ahí, ¿no? Con su bolsita. Y luego en otro lugar, también de España, una mujer cantando en un, afuera de una plazuela, también con una extraordinaria voz. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué consiste? Estas personas tienen todos los elementos para triunfar, pero ¿cómo se logra esto? O sea, mira, la manera en que yo veo las cosas es que es una combinación de los dos. O sea, creo que sí, uno no escoge las cartas que le da la vida. Yo no decidí la familia en la que nací, yo no decidí la nacionalidad en la que nací, yo no decidí ser mujer. O sea, como que esto fue lo que me tocó ser. ¿Qué hago con esto? Entonces, ¿a qué puedo aspirar? ¿Qué es lo máximo que puedo aspirar a hacer con lo que a mí me dio la vida? Y con las batallas o dolos incluso sabiendo que a pesar de tal vez desafíos que me tocaron, de muchos desafíos, también tuve esta parte de suerte de la familia que tuve y que me apoyó con todas sus cosas, que ahí estuvo apoyándome en mi carrera. Pero también yo veo otras personas que tienen este deseo y tal vez no tienen ni la familia, no tienen ni los recursos para hacerlo y tienen que buscar otras maneras de lograrlo. También he tenido la suerte en esa parte o la coincidencia de estar trabajando con personas que me dan otra perspectiva de vida. Por ejemplo, la persona con la que trabajo ahorita, que es mi productor, me estaba contando cómo él desde su cocina empezaba a practicar cómo usar los diferentes botones, con una mesita de su cocina, porque no tenía el dinero para tener un equipo de millones de pesos para empezar a producir. Pero lo que yo veo, esta constante de las personas que se superan, es justo ese deseo de, pues, no sé cómo, pero lo voy a hacer y no me rindo porque no quiero. Ahora, Ana Paula, tú comentaste algo que es importante. Siempre decimos, en la televisión, en la radio, cuando se produce un programa, pues está el actor, la persona que aparece, ¿no? Pero detrás hay, en bambalinas, como se llama, muchas personas. Tú ya mencionaste a una persona con la que trabajas hoy, pero a lo largo de este largo trayecto, que a pesar de tu juventud ha sido ya un largo trayecto, o sea, si tú, obviamente nos llevaríamos muchos, muchos programas para poder hacer esta descripción de lo que te ha costado, quiénes han sido esta maestra de los 14 años, todas esas personas que te
te fueron moldeando, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú bien dices, pues bueno, no nos coge ni la familia, ni si va a ser ni el sexo, evidentemente nada, pero esa gelatina, por llamarlo, ¿no? Se va moldeando, a veces para bien y a veces para mal, en tu caso, evidentemente, para muy bien. ¿Quiénes son esas personas que han hecho que Ana Paula sea hoy una figura destacada para nosotros de orgullo? ¿Quién ha sido? Tuve dos maestros y de hecho uno de ellos que sigue siendo mi maestro, con el que sigo en contacto y con el que sigo tomando clases. La primera persona con la que digamos que fue mi guía, que siento que fue como incluso una otra figura materna en mi vida, fue mi primer maestro en la licenciatura, porque también me entendió, me aceptó como era, también como que vio cómo trabajaba mejor, vio que soy una persona bastante sensible, vio la manera en que era importante cómo hablarme, cómo enseñarme, porque no, o sea, como maestro creo que es algún trabajo muy noble, pero también muy difícil porque no, pues no es como unitalla, o sea, todos los alumnos vienen con diferentes necesidades y vienen con diferentes deseos o diferentes personalidades incluso, y lo que los hace como motivarse son diferentes cosas completamente. Entonces, en este caso, ella sí fue como una primera figura sana en la industria, que también sentí que hubo mucha protección de estás empezando, de que estas son las primeras bases de música que tienes que empezar a aprender, la manera en que me hablaba y también cómo se emocionaba incluso por mis logros. Entonces yo empezaba a tener cada vez más y más confianza de una persona que creyera en mí, o sea, sin importar que creyera en mí, que me hiciera aprender a valorarme y ver lo que yo era y lo que tenía que ofrecer como artista. Y luego este siguiente maestro que tuve, mi maestro César Ulloa, que con el que estoy ahorita trabajando, que él está en San Francisco, él agregó esta segunda parte de aspirar a más, o sea, lo que puedes llegar a hacer. Me acuerdo que el primer día de clases llegó al aula y estábamos todos los alumnos esperando, éramos como 15 personas que íbamos a estudiar con él, primer día de clases, y con mucha dignidad entró, se sentó y lo primero que nos dijo: yo sé que todos ustedes tienen la capacidad de cantar en el Metropolitan Opera un día, todos ustedes. Y nos quedamos todos muy sorprendidos porque fue lo primero que dijo cuando se sentó. Entonces, esta idea de tú, o sea, él creyó en nosotros y desde que nos vio en la audición, y esa mentalidad la mantuvo y la ha mantenido hasta la fecha. En el caso de las mujeres, esta circunstancia también se da, hay un inicio de una tesitura y luego se van cambiando. ¿Y qué significa eso en el contexto de esas mecánicas que tú aprendes para cantar? Sí, las mujeres, va cambiando la voz entre, creo que depende del tipo de voz también, las voces más ligeras a veces entre más grandes la voz empieza a perder un poquito de brillo, o se empieza a debilitar cuando llegan a cierta edad, un poco antes que todas las demás voces, pero también es porque al principio son las voces que se desarrollan más rápido. Hay voces también, por ejemplo, que son más graves o más dramáticas, que pueden durar muchos años cantando, especialmente también los hombres. Pero para las mujeres nos afecta esa parte más que a los hombres. ¿Y qué significa, en la técnica, qué significa? ¿Tus maestros cómo van moldeando esas modificaciones en tus características de canto? La técnica se mantiene igual, pero ajá, lo que va cambiando es cómo me voy adaptando yo a mi nuevo instrumento o a mi nuevo cuerpo, porque el cuerpo es lo que está cambiando. Entonces es lo que tengo que ir trabajando y conociendo mucho qué es lo que está pasando dentro de mí, porque puede ser que, no sé, de los 30 a los 40 estoy cantando muy bien y de repente de a los 40 empiezo a ver ciertos cambios, entonces tengo que ver qué es lo que tengo que hacer o cómo me adapto, pero normalmente una técnica sana y una buena técnica no debería, o sea, más bien te debería ayudar a sobrellevar esos cambios todavía de manera más fácil.
Ahora, en tu trayectoria, tú ya has pisado escenarios de Canadá, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, bueno, de México. ¿Cómo se ha dado ese proceso y cómo te has sentido? Y diríamos, cuando termina esta actuación, ¿qué es lo que te deja? Y sobre todo, porque tú has sido muy clara, es esta visión prospectiva, este proyecto de vida que es el que estás trayendo. O sea, me imagino que como todos un día, pues saliste muy bien, ¿no? Metiste 5 goles, pero el día siguiente no vendiste ni uno. Y entonces, bueno, en el caso del canto, ¿cuáles son esos elementos que en un momento de, híjole, hoy di todo lo que pude, pero me faltó? Creo que yo siempre sé cuando hice una buena interpretación y también sé cuando no lo hice bien. O sea, siempre tengo una idea de lo que quiero lograr y me da una alegría increíble cuando sí lo puedo hacer. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Flies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world, it's a new world, and a bold world for me, and I'm feeling good. Creo que también con el paso de los años, entre más experiencia voy tomando esta perspectiva de lo que pasa en el escenario tampoco define quién soy como persona. O sea, si realmente estoy dando lo mejor es suficiente. O sea, si ese día se me salió un gallito o algo que no pueda controlar, como tenía la garganta seca y resulta que es porque el cuarto tenía mucho polvo, cosas que no están en controlar, también son cosas que tengo que aceptar de soy una persona y soy un ser humano y claro que siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible y también porque la gente acaba de pagar un boleto por venir a verme, entonces es mi responsabilidad darles mejor espectáculo o el mejor show o la mejor presentación que yo les pueda dar, pero también entender que al final del día soy una persona más que está tratando de hacer lo mejor con lo que tiene. En lo personal no me gusta la idea del artista torturado que no tiene vida fuera de la música. O sea, creo que también eso fue parte de lo que me ha llevado estas experiencias, todos estos años trabajando, que al principio sí, para mí era, o sea, yo quiero lograr esto que es tan importante para mí, pero vas aprendiendo y estos maestros te van dando perspectiva de, no, o sea, también es importante para que cantes bien, es importante como artista, es importante para tu interpretación, que tengas experiencias de vida, que tengas amigos, que viajes, que te enamores y te desamores, y que ya no estés enamorada o que te rompan el corazón, o porque si no, ¿de qué vas a cantar? La gente no quiere ver a un artista que está perfectamente bien puesto y no se le va ni una nota. La gente quiere sentir algo y uno paga un boleto porque quieres que te mueva algo y te dé catarsis de la canción que el artista está cantando, tal vez es algo que tú sientes, quieres decir, pero no te atreves. Y eso es la magia de la música. Hay una pirámide siempre en las aspiraciones de las personas, ¿no? En los deportes, jugar en la segunda división, en la primera, etcétera. Esta presencia en el Lincoln Center de Nueva York, ¿dónde se ubica? Porque tú ya mencionaste hace un rato que, bueno, te gustaría estar en el Metropolitan Opera House, ¿no? Creo que es un tema. ¿Ese es el punto máximo? ¿Es Viena? ¿Dónde es o actuar en Bellas Artes, ¿no? No sé, ¿cuál sería, decir, este es el punto al que yo quiero llegar, sería la parte fundamental de mi proyecto? No sé si si hay algún punto, me gusta la idea más de que
Porque llegar creo que no es lo difícil, creo que lo que es difícil es mantenerlo y seguir caminando y seguir creciendo. O sea, creo que si pienso como en llegar, siento que me asusta incluso, porque digo, ¿y luego qué? ¿No? ¿Y luego qué voy a hacer? Me gusta más esta idea de vas teniendo diferentes experiencias, claro, a niveles cada vez más altos, y para mí el punto sería, bueno, ¿qué es lo que voy a seguir haciendo? ¿Cómo voy a seguir inspirándome y inspirando a otros? ¿Cómo voy a seguir aportando y dando mi talento para vivir de mi talento, pero también, claro, para bueno, tal vez es muy idealista, pero es como, pues, ¿qué hago para ayudar y hacer el mundo un poquito mejor con lo que yo, con esto que yo traigo? Sí, es un sueño, creo que para cualquier artista o cantante, que estar en el Metropolitan Opera, o estar en la Scala, o estar en estos teatros que son leyendas. Eso sería impresionante. Si llega a pasar, si es algo que también, si a pesar de todo el trabajo que hago, si es algo que está ahí, me daría mucha, mucha satisfacción. Pero, por ejemplo, lo que acabo de vivir ahora en el Lincoln Center creo que es algo que se acerca mucho a por primera vez, creo que sí, o sea, sí lo puedo decir, que me sentí lo más cercano a este ya llegué, ha sido ahora en el Lincoln Center. O sea, desde que me pusieron mi letrerito de mi nombre y mi gafet con, o sea, soy de Paula Malagón, soprano mexicana, y te lo ponen y entras y ves la orquesta, y estoy con la orquesta de Filadelfia y estoy cantando en el Kimmel Center en Filadelfia con 3,000 personas, teatro lleno, y voy al Lincoln Center a cantar en el Alice Tully Hall, que es uno de los teatros más importantes del mundo también. Entonces, hay muchos teatros importantes en el mundo, entonces no sé si tengo tal vez esa ambición, pero el hecho de haber estado ahí, lo único que siento es este agradecimiento y aprecio de que también esta parte de suerte, que creo que sí hay un elemento de suerte, que se encontró con el que yo estuviera lista y preparada y bien y lista para cantar en ese lugar, sin miedo, sin nervios, o sea, yo pensaría que tal vez iba a estar en el Lincoln Center voy a estar bien nerviosa. No, o sea, fue de lo más natural y fue como, aquí es donde tenía que estar y aquí es donde tengo que estar. Y qué felicidad haber logrado esto y estar aquí y estar cantando, y qué hermoso estar haciendo lo que amo. Y creo que ha sido empezar el año con esa energía es impresionante. Evidentemente hay suerte, ¿no? Hay que estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno, pero hay que hacerlo con estas competencias que tú has ido desarrollando, ¿no? Sobre todo siendo, y eso me da mucho gusto y la verdad lo quiero resaltar, observarte como una mujer muy claramente desarrollada en sus ideas. Ya lo sabía de antemano porque habíamos tenido la oportunidad de escucharte, lo comento, en este 18 de marzo, en este 8 de marzo, Día del Internacional de la Mujer. Pero además, pues lo que hoy nos has tú compartido, pues evidencia tu compromiso, ¿no? Tu compromiso contigo misma, porque al final de cuentas uno tiene que tener un compromiso con uno mismo, ¿no? Si no, es una traición cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que te felicitamos, Ana Paula. Ha sido un lujo platicar contigo. Yo espero tener siempre, que Dios me permita seguirte escuchando. Te mando un abrazo afectuoso, la gratitud de mi parte y obviamente de toda la comunidad de la universidad por esta participación en este diálogo con la comunidad. Y espero que pronto podamos tenerte aquí en vivo y en directo, en algún evento que nos permita escucharte, pero siempre estaremos atentos también a tus redes sociales, lo haces de manera muy frecuente. Te mando un abrazo afectuoso, sigue escalando hasta que llegues a la Scala de Milán o a otros espacios. Felicidades y te mando un abrazo. Y a ustedes, amables, radioescuchas, en las redes sociales, en la televisión, que nos están dando la oportunidad de platicar con ustedes en estos diálogos, muchas gracias. Ojalá puedan seguir con nosotros en esta quinta temporada. Y hoy tuvimos, como ya lo hemos comentado, a Ana Paula Cunningham Malagón, una mujer extraordinaria y aparte una cantante extraordinaria. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Estamos